pasar el coronavirus, yo no. Y por precaución, ay, nos sujetamos. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Estábamos diciendo, es imposible que hayan pasado 20 años. 20 años. Yo te juro que es algo que a mí me excede por completo. ¿Tienes conciencia del tiempo transcurrido? Y lo que a mí quizá me interese más, tú que has querido seguir tu propio camino y que yo sé que lo tuyo te ha costado porque no has querido ser especialmente comercial ni dejarte llevar por determinadas corrientes, dime, ¿el balance hasta ahora qué tal es de tu carrera? El balance es positivo. Es positivo porque soy una artista hecha por el público, igual que aquí pones en valor al público en el programa. Yo soy una artista hecha por el público, público que paga entradas para verme. Mantener 20 años de carrera así no ha sido fácil, pero es muy satisfactorio porque lo he hecho libre, completamente libre, haciendo lo que quería. Qué bueno. Hoy vienes a presentarnos un tema que en un principio dices que no iba a ser disco, pero al final vio la luz como Mirlo Blanco. Un tema en el que te desnudas y muestras tu propia esencia, tu propia personalidad. Y además has colaborado con un compañero al que nosotros queremos mucho y que yo creo que todo el mundo también, ¿no? Sí, hoy no me lo he podido traer porque Manolito es muy difícil llevárselo a los sitios. No es fácil. Pero sí, he tenido la suerte de compartirlo con Manuel Carrasco, que es mi compañero, y para mí es Manuel, mi amigo. Y lo hizo, si cabe, pues aún más bello, como todo lo que toca también Manuel, ¿no? Así que muy contenta y es una suerte poder contar con él, un artista como él, en un disco de una artista independiente que se mantiene ahí escribiendo canciones, porque ese es mi oficio, escribir canciones. Además, todos los temas están compuestos por ti. Todos, incluido ese. Ese Mirlo Blanco. Vale. Bueno, actúas en breve, ¿dónde? Eso. Porque creo que vas incluso... Creo que vas a mi tierra. Sí, mira, este viernes, el 14 de octubre, estoy en Málaga, en la Cochera Cabaret. El 11 de noviembre estoy en Sevilla, en la Sala Directo. Y el 18 de noviembre en el Café Central de Baeza, ¿no? Son las tres fechas que hay en Andalucía. Hay más por otros rincones de España, pero aquí en Andalucía tenemos tres fechas. Bueno, pero ya la gente va tomando nota para poder verte aquí en Andalucía. Sí, tenemos la suerte de tenerte cerquita. Sí. Y hoy vamos a tener la suerte de escucharte en directo. Sí, lo que van a escuchar es un poco lo que estoy haciendo en la gira vertebrada, porque el público elige el repertorio. Son ellos. Con su entrada pueden elegir las canciones de 20 años de canciones editadas. ¿Cómo las eligen? ¿Por internet? Compran su entrada, mandan su entrada a degarreservasentradas@gmail.com y ahí las recibo yo, pongo sus votos y eligen, salen de 113 canciones que tengo escritas, editadas, ellos eligen el repertorio. Qué bueno. Parece... arroba Vega Oficial lo ven todo. Aparte yo contesto, soy yo la que contesta en las redes, así que... tienes un mérito. Ella es verificada y es otro nivel, está muy por encima de nosotros, ¿no? Pero tú ya, vamos, ya te puede dar algo. Oye, me tiene fascinado y no quiero dejar la oportunidad de comentarla. Tu guitarra con incrustaciones en nácar de anís. Esto es una serie limitada y estoy loco por escucharla. Esto es una maravilla. Pues esta es mi idea. No me atrevería ni a acercártela, me da miedo y todo. Bueno, sí, yo te la dejo a tocar cuando tú quieras. Uy. Es la joyita de la corona, sí. Bueno, pues nada. Sí. ¿El tema se llama? Contigo. Del LP este que me has dedicado. Sí, pues, un Mirlo Blanco, Juan. El Mirlo Blanco. Sí. Contigo, Vega, gracias. Muchas gracias. Será fácil conmigo. Devuélvele el brillo vital a tus ojos, tu eterna sonrisa colmada de gozo. Si vas a intentar renacer, vuelve a hacerlo conmigo. Pecho me aborda el consuelo con 110.000 volvoretas danzando contigo. Encuentra en mi piel distraída un anhelo que abraza feliz la virtud de tu afecto. Si puedo volver a vivir, quiero hacerlo contigo. Tanto
tanta gente indiferente haciendo estragos, olvidaron de repente cómo amar. Pues quedémonos unidos y pendemos de este hilo, atame a tu cintura, quiero estar.